La siguiente es una producción de 360podcast.sv. A continuación, Historia Azul, la historia de El Salvador. Bienvenidos nuevamente, amigos de Historia Azul, la historia de El Salvador. Es un gustazo nuevamente estar conectándonos con todos ustedes a través de todas nuestras plataformas para llevarles este gustadísimo programa dedicado a la historia de nuestro país, Historia Azul, la historia del Salvador. En esta ocasión estamos por comenzar la grabación del episodio número 34, noveno de nuestra tercera temporada. Y cada vez nos estamos poniendo más elegantes y esta vez nos hemos dejado caer con un super historiador, investigador, profeta de la historia, Ricardo Castellón, que nos va a hablar de muchísimas cosas que él ha investigado. Herbert Erquicia, como siempre, en los controles de este proyectazo, y estamos, pues, Herbert, con gusto de tenerte nuevamente aquí y platicándole a la gente acerca de este maravilloso tema que nos encanta, la historia. Contanos un poquito. Hola, muy buenos días, tardes o noches, desde como sea que nos escuchen, ¿verdad? A todos y a todas. Bueno, contento de estar ya en este episodio número 34 de Historia Azul, la historia del Salvador. Como ya adelantabas, tenemos en primer lugar un amigo. Cherada. Un amigo y colega es José Ricardo Castellón Osegueda. Para los que lo conocen, pues Ricardo Castellón. Pero Ricardo es, déjame decirte que un gran investigador. Él de primera carrera es de diseño, ¿verdad? De diseño, pero luego saca su maestría, su doctorado en historia, luego saca otro doctorado en, bueno, maestría y doctorado en Sevilla, en la Universidad Pablo de Olavide, pero luego saca en la Universidad de Colonia, en Alemania, un doctorado y luego un postdoctorado. Ahora mismo también está como parte, ¿verdad?, de un estudio en la Universidad de las Artes de Berlín. O sea, él sigue estando allá, pero bueno, hemos aprovechado que ha visitado el país para que nos hable de historia. Bueno, Ricardo pues tiene oficialmente 3 libros publicados, pero una cantidad de papers. De papers y demás. Es un apasionado de la historia colonial de la República y, bueno, ¿por qué no decirlo? Un poco también del siglo XIX. Y como decía un gran amigo, bienvenido, Ricardo, a este programa. Gracias por aceptarnos. Oh, bueno, gracias a ustedes. Después de esta larga introducción, tengo que apurarme con las hasta cortita, contarles. Sí, hasta no, porque no, muchas gracias. El gusto es mío. Recién conversábamos que pues, de nada sirve investigar, de nada sirve conocer si el conocimiento no se comparte. Así que Exacto. Es un verdadero placer Sí. Que para la academia se abran estos espacios, porque definitivamente tenemos que trascender esos grandes muros que eventualmente Sí. Se alzan desde la academia para tratar de discutir solo de intramuros, sino Sí. Salir. Desde las alturas. De hecho, es uno de los objetivos de este programa. Sí, siempre sí. Lo fue desde lo, el inicio. Lo cual me parece siendo, muy bueno. Sí, sí, de sí, comunicar sí. La ciencia y de comunicar todo lo que se hace y llegar a un público que lo puede entender, ¿verdad? Claro. No quedarnos en el Olimpo de la academia. Que sea agradable, ¿verdad? Que sea un momento donde te den ganas de escucharlo, porque ya viene el otro capítulo y la gente que nos escucha, que escucha nuestro podcast, se va sabiendo que ha aprendido, sintiendo que ha aprendido algo sobre la historia de su país. Y de una manera, como te digo, alejado de la línea de tiempo, sino que más complicadita. Así que eso, ya lo hablamos. De acuerdo. No, y en esta ocasión, Ricardo, bueno, queremos hablar este episodio, ¿verdad?, sobre tu libro, sobre que fue parte de tu
tesis doctoral, ¿verdad? Sí. En la universidad, en la Sevilla, ¿verdad? Estuve en esa defensa de tesis, todavía recuerdo. Y dice que lo dejaste por nombre Fiesta, Vida y Comida en el Interior del Reino de Guatemala. Sí. Punto, Sonsonate, San Salvador del siglo XVIII. Normalmente los historiadores no andamos investigando sobre la fiesta, la vida y la comida al interior de una sociedad. Más bien nos quedamos en un plano quizás... no más astral, ¿verdad? Pero un en lo plano político, más de, en lo político, en lo económico, o sea, social, cultural, ¿verdad? Pero vos te fuiste a la fiesta, sí. A esa gran expresión que no debemos de olvidar, porque al final la fiesta conlleva un montón de cosas, ¿verdad? Y obviamente cómo se vive esa fiesta, y algo muy, muy importante es la comida, esa gastronomía que bueno, que muchas veces andamos peleando ahí por una... Por las pupusas. Por una tortilla con queso, ¿verdad? Y que decimos que de aquí, que de allá, y eso sí. Y lo otro. Pero bueno, esto va mucho más allá de ese platillo que obviamente degustamos, pero va mucho más allá, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, el tema este de interesarse más por lo cotidiano... Uh-huh. Tiene que ver con lo que recién comentábamos. En general, los grandes estudios históricos se enfocan sobre todo a esto que se conoce como macrohistoria, y hay mucho más detrás. Esto es como cuando pretendemos hablar de algo y no nos ocupemos en la sombra, ¿verdad? Porque todo fenómeno tiene una sombra proyectada, pero si esa sombra no se proyecta precisamente por causa de que hay una figura que sobre la cual se está proyectando la luz. Una cosa así muy, muy figurada, si quieren, para comenzar. Algo esotérico. Pero, sí, muy esotérico el asunto. Pero eso, microhistoria, es el trabajo desde abajo, el trabajo de lo que ocurría en lo cotidiano, el trabajo de la gente, el trabajo de los personajes esos que a lo mejor nunca van a llegar a llamarse próceres, pero que estuvieron ejerciendo, haciendo un importante papel, tanto como en algún momento también pudieron ser los mismos próceres, ¿verdad? De eso se trata, ese es más o menos el... Y una de las preguntas que yo creo que se están haciendo nuestra gente, la gente que nos ve y que nos escucha es... ¿las fuentes te hacen llegar a solo la élite o te hacen llegar también a otros estratos de la sociedad colonial, digamos? Bueno, las fuentes hacen llegar a todos lados, Herbert. Eso es importante, ¿verdad? Sí, el problema es de origen. El problema es que como hay tanto trabajo, tan poco trabajo precedente en estos temas, uh-huh. No tiene uno más remedio que irse a las fuentes. Uh-huh. Yo comparo el trabajo de archivo como con una relación amorosa. Uh-huh. Es como cuando querés conseguir el amor de la persona amada, sí, la cipota, sí. O el cipote. Sí, sí. Le buscas, insistís y buscas hasta que finalmente te dice que sí. Entonces uh-huh. Ocurre el hallazgo del archivo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces por fin dijo que sí, te realizás, encontraste algo. Se parece mucho. Lo que pasa es que es igualmente frustrante. Claro. Porque en la medida en que insistís, igual de pronto no sirve de nada. Te puede dicen, salir tóxico, o sea, el archivo. Bueno, también, o sea, te metes a hacer una investigación con toda la de la ley y de repente decís, ups, no hay fuentes sí. Que sustenten para poder tener un trabajo... doctoral, por ejemplo, sí. Una investigación de larga data. Por ejemplo, ¿verdad? Sí, son el tipo de cosas que ocurren. Y sin embargo, de pronto cuando ocurre el hallazgo, encontrás, ves una luz, ¿verdad? Que te inspira, que te mueve a poder seguir buscando y a lo mejor encontrar algo más. Eventualmente ocurren más frustraciones, pero otras veces hay también recompensas. Uno de los hallazgos interesantes, por ejemplo, de esta investigación, que por cierto ya va más allá de la investigación, ha sido más una cosa reciente, pero es lo mismo que ocurre con los archivos, uh-huh. Es que he dado con la pista más antigua de la semita, por ejemplo. Okay. Entonces aparece descrita como... La semita ya por definición es una especie de pan vaso, o así se le llama, así se le identifica en los documentos de la época. Uh-huh. También se le llama pan basto. En realidad el documento al que les estoy haciendo referencia es un documento en el que se lista pan y semita. Y uno dice, ¿por qué la diferencia? Es porque precisamente la diferencia entre el pan normal o pan
Y la semita es que la semita está hecha con la que queda con lo que queda del trigo. Okay. No sé si se han fijado que en las técnicas antiguas, igual que en las técnicas... Es algo chara la semita. Sí, entonces el trigo se muele. Ajá. Y luego se cuela para obtener la harina. Entonces la pregunta es, ¿qué se queda en el colador? Eso que se queda en el colador es el ingrediente básico del pan baso, del pan basto o de la semita. En otras palabras, era una especie de pan de lo más ordinario. Bueno, por cierto, muy bio, ¿verdad? Muy bio, ¿verdad? Muy, sí. Porque la fibra y toda la historia, sí. Pero muy de segunda, que podía consumirse como el pan. No habían vegano. Pero, sí, se podía consumir como el pan, pero era un pan simple. No tiene nada que ver con la semita actual. Y uno de los hallazgos de la investigación... ¿En qué época estamos siglo hablando? Siglo XVII. Ah, siglo XVII, o sea, 1600 y algo. Más o menos, sí. Entonces, uno de los hallazgos interesantes de esta investigación es cómo poco a poco uno puede, a juzgar por los documentos, advertir cómo se fue introduciendo el pan francés, por ejemplo. Uh-huh. El que llamamos pan francés, o sea, este pan. Sí, no, pero además las técnicas francesas de cocina, uh-huh. ¿Verdad? Expresadas en el pan. Así es como poco a poco es que nos va apareciendo la semita como la conocemos en la actualidad. O se van introduciendo otros platillos que igualmente nos parecen muy sabrosos y que tienen incorporada leche, por ejemplo, o poleadas, sí, por ejemplo, como la María Luisa. La miel, digamos, de la semita, ya sea mieluda, pachita, sí. O ancha, no sé cómo es que le dicen. La rompe pechos. Sí. Esa es posterior, digamos. Sí, ocurrirá claro posterior. Que sí. Pues, claro que sí, porque o lo sea, que pasa es que quedaba dulce de panela para hacerle lo que quedaba entonces, era el dulce, sí, de panela. Y claro, el tema horrible. De lo dulce en los alimentos es un tema, sí, igualmente apasionante, claro. Porque originalmente lo que teníamos aquí antes de la llegada de los españoles era miel de abejas, pero meliponas, de estas, sí, pequeñitas, sí, que no tienen aguijón. Ajá. Vale, esta es chumelas, la chumelita. O la de miel de chumelo. Entonces, las abejas estas que tienen aguijón, que pueden escapar a matar a un niño. Vamos a tener que hacer un glosario con todas las... Sí, el chumelo, el charo, ¿cómo fue que dice? El charito. Charito. Entonces, vamos a tener que hacer un glosario de los términos que no son... Sí, conocido, sí, castizo, y sí. Luego, como vos sabes, sí. Para 1524 tenemos ya registro de ingreso de caña de azúcar en territorio, claro, en el actual territorio, claro, salvadoreño. Lo que ocurrió es que nunca resultó rentable, ¿verdad? Por distintas razones. En el territorio no resultó rentable hasta por el siglo XVIII. Tan importante fue la producción en el XVIII que en algún momento lo que se produjo en la provincia de San Salvador consiguió llenar el hueco en el mercado que dejó la baja en la producción de los ingenios azucareros de cerca de Guatemala, cerca de Guate. Sí. Sin embargo, el azúcar no dejó de ser un bien caro. Y entonces, en consecuencia, lo más barato era la panela. De ahí es que nosotros tengamos en la actualidad tanto o sea, se endulzaba tanto con panela. Dulce, sí, con, sí, con panela, ¿verdad? Sí. Y de ahí viene todo todo esto derivado de lo dulce, ¿verdad? Que es, sí, un mundo aparte. Sin duda son como del siglo XVII, XVIII para adelante, ¿verdad? Ya había más refinamiento, ya había más confites, ya había mucho más... más cocina elaborada. Cuando hablo de la influencia francesa, me refiero a eso. Sin embargo... Pero es en más 19 o... Ya en el 18. Sí, 18 ya finalmente, segunda mitad 17 del... medio se advierte. Ah, ¿en serio? Si es que coincide con la caída de los españoles como principal potencia colonial en la época, okay, ¿verdad? Okay, cuando comienza el declive. Y se va metiendo más la pastelería francesa, que ya de entrada tenía además mucha aceptación en las cortes españolas, por cierto. Bueno. Entonces eso llega hasta el pan. Si la gran diferencia es que no todos los ingredientes se podían encontrar, ni todos los ingredientes resultaban accesibles. Y menos en territorios como este. Entonces, el tema del acceso es clave para entender el tema alimentario, el asunto alimentario, porque definitivamente a falta de poder disponer de todos los ingredientes indispensables para una receta, hubo que aplicar el principio de la sustitución, echar mano de lo que se encontraba, pues al contrario no había tales, ¿verdad? Yo le llamo a este el principio de las 3A. Uh-huh. En un principio se trató de la necesidad de asimilar, ¿verdad? Luego continuó por la necesidad de aceptar, por hacerlo propio, porque no había más remedio. Sí. Y por último se trató de adecuar, y ese es clave porque eso es lo que nos conduce a que tengamos en la actualidad platillos que son versiones
criollas, como se le ha llamado en otros lugares, de las recetas originales. Es que es así. El ejemplo son las torrejas, por ejemplo, ¿verdad? Que no tienen o torrijas, como en realidad que son las torrijas originales, ¿verdad? Pero va para el glosario. Va para el glosario también, sí, exacto. Pero eso es importante, Y eso nos lleva a toda la variedad de pan dulce, ¿verdad? Sí, a todo lo demás, porque pan dulce light. Sí, y nos lleva al encuentro con lo desconocido, ¿verdad? Porque si hay una situación con la que podemos ilustrar esos primeros años en que se comenzaron a conocer cosas desconocidas tanto para españoles como para indígenas, sí, pues esa es la época colonial, la conquista y el siglo XVI. Yo creo que se trata de es un momento de sorpresas. Fue tan grande la sorpresa porque por eso que los españoles le terminaron poniendo descubrimiento, ¿verdad? Fue un descubrimiento para los españoles y fue también un descubrimiento para la comunidad indígena. Mira, y cuando hablas de estos sabores, de estos elementos de la comida indígena y de la comida española, ¿qué pasa con los elementos de los otros que llegan también, que son la gente africana esclavizada, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Cuál es la impronta que ellos le ponen, sí, a lo que nosotros hoy en día, por ejemplo, comemos, ¿verdad? Sí. Que creo que eso es parte de lo que a la gente le interesa también, sí, escuchar, ¿verdad? Yo sé que los documentos dicen cosas interesantísimas, las recetas que has rescatado, y que por cierto la llevaste al plan material y hicimos una degustación, y era increíble ver cómo una receta, sí, de inicios del siglo XIX se podía hacer hoy en día y experimentar y el sabor era diferente. Yo recuerdo que uno de esos platillos fue el manjar blanco. Ajá. Porque nosotros más lo conocemos como poleada. Va también para el glosario. Para el glosario. ¿Verdad? El manjar blanco, la receta original del manjar blanco. Buen apodo ese. La receta original del manjar blanco es una receta particularmente extraña y en principio un poco... extraña. Sí. Con engrudo la hacían. Es que mira, mezcla pechugas de pollo, no, mezcla arroz, mezcla leche y mezcla azúcar. Y por si fuera poco, a ese preparado luego se le espolvorea canela. Ajá. ¿Verdad? Entonces, una de las cosas que degustamos ya en una ocasión, tienen que ser pechugas de gallina, por cierto. Ajá. Es una cosa extraña, pero el sabor es bastante aceptable. El tema ese de experimentar sensaciones es bien, verdaderamente bonito y es interesante porque así se vive la historia. Paladar, de nuevo, bueno, ¿verdad? Uno conduce al principio. Claro. Así se vive la historia. Mira, vaya, y ya como aterrizando en la esencia de este libro tuyo, ¿qué es lo que rescataría? ¿Qué es lo que no le dejarías de contar a alguien sobre esos tres temas? Fiesta, vida y comida de esa época. Bueno, es bastante amplio, pero hay una de las cosas, por ejemplo, que me resultan interesantes para el tema de la alimentación, y es esta etapa de los descubrimientos. Y sabes por qué es lo primero que recuerdo ahora que me lo preguntas. No dejó de ser interesante para mí cuando lo conocí hace ya varios años, que los españoles cuando se encontraron con los aguacates les pusieron peras, ¿verdad? Les pusieron pera de la tierra. Luego descubrí que la versión inglesa del aguacate era, por cierto, alligator pear. Okay. Por lo extraño. Verde, por lo verde. Luego descubrí además, por cierto, que a los caimitos, ¿verdad? Que el caimito es... Va para el glosario. Star fruit. Okay. Y digo, ¿de dónde la estrella en el caimito? Sí, bueno, cuando lo partís por la mitad, estrella, tiene una especie de estrellita. O que el jocote, en realidad, al principio, pues fue llamado ciruela. Ciruela de la tierra. Imagínate toda la variedad de jocote que mira, hay. Mira, pero más grave, que al chumpe se le llamó gallina de la tierra, ¿verdad? Claro, entonces, claro. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, son como sujetos y al ojute, ¿cómo se les habrá llamado? El ojute, ¿verdad? Caracol exótico, caracol de la tierra. Se le debe haber llamado chute. Jute. Bueno, con X, chute. Yo entendía que jute del sonido que uno hace de chupar, ¿verdad? Sí. Pero bueno, no sé, eso no me crean. El otro tema que me interesa es que luego se convierten estos como en sujetos internacionales, como si fueran especies cosmopolitan. Una de las especies más cosmopolitan que tenemos es el chumpe.
Ajá. ¿Verdad? El chumpe. Sí, el chumpe, si lo revisan... El chumpe que nosotros conocemos es el... Como chumpe, el chumpe chumpipe, silvestre, chumpipe, porque también sí. hay chumpe de granja. ¿Verdad? Ajá. Pero el, este chumpe, el guajolote también. El chumpe no lo busca en las referencias en inglés y es el turkey. Turkey, sí. Y luego dice, ¿por qué turkey? ¿De dónde lo de turco? ¿Verdad? Y cuando revisaste, das cuenta que lo que ocurrió es que fue la especie de gallinácea que conocieron los ingleses en Turquía, pero que en realidad venía de África, porque era la gallina guinea. Pero es diferente. Pero es bien diferente. Sí. Ella tiene punto en la guinea. Es tan diferente como el chumpipe. O el pobre chumpipe nuestro tan feo con esa cosa que le cuelga. Y etcétera, no, hombre, etcétera, es chulo. En fin, Y luego que el chumpe más parece estadounidense porque nos viene con la Navidad y la celebración de la Navidad y el fin de año. Manuel, cuando en realidad es mesoamericano, ¿verdad? Claro. Entonces... pues es una historia parecida. Era sopita de chumpe la que comían los indígenas, ¿no? Quizás más tamales que otra cosa. Tamales de chumpe. Tamales era lo. O sea, era la comida. Sí, ¿verdad? Por supuesto, y era el platillo de Navidad. Aquello de comer chumpe es. En la colonia estaba. Sí, es otra cosa. Siglo XX. Sí, y la otra historia interesante de ese tipo es la de los guineos, ¿verdad? ¿De dónde guineo? Guinea. Por Guinea, por Papúa Nueva Guinea, luego viaja a África y luego en Guinea-Bissau y luego de Guinea-Bissau a las Antillas y luego de las Antillas a América y luego de América de regreso. En fin, es una historia que... El viaje de los sabores, de los colores, de las sensaciones. Quizás se descubrió en su estado casi natural todo este mundo hasta mediados del siglo XX, creo yo, que todavía fue una época de descubrimientos porque no había tanta comunicación fluida y había que hacer una experiencia casi que cercana para poder estar en contacto con eso. No habían tampoco posibilidades de desplazar alimentos que no podían crecer en otras latitudes por el tema de la cadena de frío. Lo que te quiero decir es que en esa época todavía se disfrutaba ese despertar, ¿verdad? De conocer las cosas que se llamaban exóticas. Y ahora estamos en otra época porque obviamente ahora ya eso lo das por sentado, ¿verdad? Hoy se cosecha un aguacate y mañana puede estar en Holanda, ¿verdad? Y no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, claro, ya amplias. Pero toda esa época de conocimiento, y a lo que voy es 300, 400 años de estar constantemente descubriendo y amalgamándose todas esas culturas a través de la comida. Me parece, pero genial. En ese sentido, yo creo que es importante también decir que es un proceso de ir y venir, ¿verdad? Sí. Porque tanto los españoles se llevan, digamos, frutos, ¿verdad? De la tierra, de acá hacia allá, y que, bueno, llegaron a enseñar y llevaron semillas de esto y temprano empezaron a probar ahí con... todas las diferencias de la papa, imagínate que hay en Sudamérica, con el mismo maíz, con el frijol, con estas aves exóticas, pero también acá se empezó a probar, ¿verdad? Yo creo, ya le hemos hablado en este programa, que los españoles venían con semillas, por ejemplo, con la semilla de limón, que era tan importante tener un limón que te fuera a servir para... Todavía. No solo para el coctelito que te echan los sábados, sino que para las heridas, para un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es importante. Y luego ya en la época, si vos ves la documentación... Casa que se respeta tiene un palito de limón. Sí, por supuesto. Y de chiltepe, aunque sea al fondo, ¿verdad? Sí. Lo que te quiero decir es que también hay en la documentación varios, textos, ¿verdad? Que iban escribiendo estos señores de la época. Por ejemplo, una geografía natural, por ejemplo, del reino de Guatemala o esto y lo otro, ya te describían qué era lo que había en la tierra, ¿verdad? Con otros nombres, con ilustraciones, y ya no se diga en la segunda mitad del siglo XVIII, que viene ya esta impronta científica, ya cuando mandan ilustración, la ilustración y todo eso, y el siglo XIX ya, con ese viaje de Humboldt, ¿verdad? Y todo lo que viene después, ya hay un conocimiento, ¿verdad? Entonces,
también eso es importante decirlo porque no es, digamos, un desconocimiento total. Tal vez nosotros no, normalmente eso no lo vemos, sí, ¿verdad? Sí. Pero está tan en lo cotidiano, sí, que no nos percatamos. Pero sí, o sea, la alimentación es un híbrido de los mundos, ¿verdad? Sí. Ahora, yo creo que perdón, lo bonito de todo esto es que tenemos todas estas cosas, tenemos este conocimiento que todavía hay que difundirlo porque todavía produce alguna sorpresa. Luego hay cosas sobre las que se puede ir profundizando. Uh-huh. Uno de los temas interesantes, por ejemplo, es de dónde nos viene el gusto por lo amargo. Uh-huh. Es decir, de dónde sale aquello de que a los salvadoreños nos encanta comernos la flor nacional, ¿verdad? Sí. Sí, porque es amarga la flor de Isoto. Porque es amarga. Es amarga la flor de Isoto. Entonces, con ya eso es una sucesión. Y el chufle. Los chufles, buenísimo. Que llevar. Fíjense que una cosa que... Chufles con crema. Los mexicanos le llaman a todo eso quelites, y nosotros aquí nos, no sé por qué nos hemos limitado tanto a no llamarlos por ese nombre. Le llamamos montes o hierbas. Sí. Pues son eso, montes o hierbas que estaban a la disponibilidad en el entorno natural y que normalmente, pues cuando no había más opción o porque era parte monte vario, estaba integrada en el gusto de las personas, pues ibas al monte, las buscabas y las recolectabas. Entonces esos temas, ¿verdad? Sí, la mora, por ejemplo, no la que se fuma, sino que la de la sope mora. O de dónde lo ácido, ¿verdad? Porque también aquí había ácido. Lo ácido, sí. Son cosas igualmente interesantes. Ah, bueno, pero lo que iba a comentar de lo amargo es que, pues sí, lo del amargo se tiene sus raíces en el mismo chocolate, ¿verdad? Uh-huh. Aquí se consumía chocolate y originalmente se consumía amargo. Amargo, sí. Y luego venimos consumiendo mucho café. Hay otras circunstancias que están relacionadas con el mayor consumo de café, sobre todo en la actualidad, y está el vínculo con la República, sí, Cafetalera. Pero hay una condición natural humana que nos hace a los humanos propensos a la búsqueda de lo amargo. Y es que tiene que ver con que mucho de lo amargo tiene una parte estimulante del sistema nervioso, okay, ¿verdad? Es curioso porque esto amargo también pone a lo amargo en la misma báscula de los venenos. Mm-hmm. Es una cosa irónica, ¿verdad? Sí. Pero es igualmente interesante. Cuando uno se mete ya más a esas cosas, dice, pues tiene sentido, hay alguna razón para esto, hay alguna razón para esto otro. Sí. Es una de las cosas apasionantes de la alimentación. Y luego con las fiestas, ajá, fíjate que la figura que yo siempre, una de las figuras que me vienen a la mente con las fiestas, no son necesariamente las fiestas reales, muy grandes, pomposas y bonitas, ni siquiera las fiestas patronales. A mí se me vienen más a la mente cosas como las diversiones, como las diversiones cotidianas. ¿Cuál era la diversión, por ejemplo? Jugar cartas, sí, por ejemplo, era de las más conocidas. Que estaba penalizado. Sí, sí, porque sí, sí, siempre era peligroso por el juego tema, de azar era penalizado. El tema del dinero, ¿verdad? Sí. Y aparecen el dinero, las propiedades, los hijos, eso, la mujer. Ah, exacto, porque eso podía corromper a la juventud, entre, sí, otras cosas. Pero entre otros entretenimientos aparecen referidos, perdidos en los documentos, aspectos como la intervención de los volatines en presentaciones públicas. Hay una referencia a volatines y contorsionistas o maromeros. Sí. Maromeros. Yo lo recuerdo porque mi abuela siempre hablaba, ahí andan los volatines, porque llegaba el circo, ¿eh? Sí, los circos todos. Parece volantín, todos volatín, sentate, cipote. Sí, o en los circos esos pobrecitos. Por que vago te decían eso. Porque no te quedabas quieto. Entonces, sí. Hay una referencia que tenemos a volatines a la celebración del Paseo del Pendón en San Salvador, finalizando el siglo XVIII, uh-huh, que está siendo denunciada porque la queja es de que los personeros públicos, uh-huh, se presentan a la función, uh-huh, pero no así para la función, para el acto público en el que iba a estar presente el intendente, por ejemplo, uh-huh, ¿verdad? Y a mí me huele a que eso ya es independiente, ya al estar independentista. Sí, no quiero estar con... Pero contanos, por ejemplo, para la gente que no sabe qué es un volatín o qué es... A ver, el equivalente del volatín...
el volatín es una especie de contorsionista. Okay. Es quizás una versión... Que hace piruetas. Es una versión... Sí, es que... Que no se está quieto. Y hace como payasadas, ¿verdad? Es como una versión más moderna, entre comillas, para la época. Y que va enfilando el circo. Por ejemplo, la llegada de un circo a un pueblo, ve el volatín dando vueltas, haciendo esto. Uno puede encontrar ya mayores referencias de circos ya en el siglo XIX, sobre todo porque las carreteras permiten un mayor desplazamiento. Uh-huh. Y además, por cierto, en el contexto de los circos aparecen los monstruos, por ejemplo, ¿verdad? O los personajes así extraños. La mujer barbuda, el hombre fuerte. Lagarto. Yo me acuerdo de la mujer lagarto en mi infancia porque era una niña y salía dando el testimonio que ella era lagarta porque les desobedecía a los papás. Yo desde entonces me porté bien con mis papás. Espero que en ustedes haya pasado algo parecido. Sí. Pero entonces, los monstruos, las exhibiciones de circo, ¿verdad? Que son cosas que van paulatinamente apareciendo en el paisaje cultural salvadoreño, ¿verdad? Increíble. Es el tipo de cosas que están relacionadas también con la fiesta. Y en este caso, bueno, esta fiesta, ¿verdad? Y obviamente lo que vos decías, la fiesta que tenían que ver con la corona, la fiesta que tenían que ver con las patronales, ¿verdad? Sí. Con los patronos. Y también las fiestas al interior de las cofradías, o sea, las celebraciones, las conmemoraciones. Sí, claro que sí. Que también es importante porque hay un distintivo de riqueza gastronómica, ¿verdad? Y de las que tenemos, por suerte, todavía presencia en la actualidad en El Salvador. Muchísimas. Bien, muchísimas. Sí, bueno, todavía, todas las semanas hay fiestas patronales. Todas las semanas. Más de una. ¿Verdad? Y eso realmente ahora vos llegás y hay karaoke, hay un montón de cosas, pero todavía encontrás la dulcería típica, encontrás los platos típicos. Bueno, ya para esos días vos vas a Santa Ana y hay fiambre, pues, que es una cuestión que no desaparece y eso es súper colonial. ¿Y el fiambre te apareció? ¿Te aparece en Sonsonate? Más del siglo XVIII. No me apareció en el siglo XVIII. No. Sí, es posible que aparezca en el siglo XIX. Uh-huh. Pero no, y sin embargo sí, es que pues, está más cerca de Guatemala, ¿verdad? Lo que pasa es que la mención, yo recuerdo la primera mención de fiambre del siglo XVI es cuando, ahorita no tengo exactamente, pero uno de los curas que iba hacia Nicaragua, ¿verdad? Cuando pasa por San Salvador, dice que los dominicos de San Salvador le dan para que lleve un fiambre, pero no es el fiambre que nosotros conocemos, sino que fiambre es un embutido, ¿verdad? Para que le dure en el camino, ¿verdad? Pero no es el fiambre que nosotros conocemos de... Ese preparado, pero es una mención. Incluso en España, fiambre se le llama fiambre a los embutidos, ¿verdad? Pasa lo mismo con las colaciones, para el glosario, las colaciones y con las cajetas. Ajá. Las colaciones, la versión actual que tenemos que sobrevive todavía de colaciones son estos dulces tan bonitos de aguacayo, que se preparan con pastillaje de azúcar en moldes de madera. Los blancos. Los blancos. Delicioso. Seguir la pista de esos moldes es otro tema igualmente apasionante que yo tengo pendiente, porque lo que pasa es que la gran sorpresa... Eran todos de motivos religiosos, todos. Sí. Bueno, creciendo yo... Eran de motivos religiosos, siempre una virgen. Lo que les quiero compartir es que es el mismo tipo de molde que uno se encuentra ya en los siglos XVII y XVIII en el sur de Alemania, en la región de Bayer y en el este de Francia, en el sureste de Francia, que son moldes que originalmente no se usaban para hacer estos dulces de azúcar, sino para hacer galletas. Okay. Son las Springerle, que son galletas de Navidad. Y de hecho, inicialmente eran motivos religiosos, pero posteriormente, y es un episodio bonito, eran escenas de la cotidianidad. Entonces hay unos tan bonitos de carros y cocheros y de gente manejando. Imagínate esa gente de cuando viene siendo relojes. Que uno no se quiere comer las dichosas galletas. Lo mismo pasa más o menos con los dulces de aguacayo. Y estos dulces de aguacayo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El molde, gracias. ¿De qué habrá sido? ¿De qué material? De madera en algunos casos. Bueno, pues sí madera, ¿verdad? Los árboles, los que yo he visto son de cedro, algunos otros son de aguacate, de guayabo, y es la versión tropicalizada, duros. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Ya en, ya en Europa sí, ya es otro tipo de madera, son robles, por ejemplo,
o ¿cómo se llaman estas? Sauces. No, los que tienen, las que son pelotitas que se tostan y se comen cocidas. Las que pasan ahí. Ya nos vamos a acordar. Y sorprendentemente. Castañas. Y sorprendentemente también hubo moldes de estos en cera. Ah, ok. Lo que pasa es que. Obvio. Era un tipo de cera más dura. Sí. ¿Verdad? Claro. En fin. Creo que es este libro en sí es un deber ser leído, ¿verdad? Porque sin duda alguna la cantidad de cosas que vamos a descubrir, aquellos que no hemos tenido estudios formales en historia, es enorme y nos va a acercar más a nuestras propias raíces culturales como salvadoreños. Infinitas gracias, Ricardo, ¿verdad? Te vas a quedar con nosotros otro par de semanas trabajando. Sí, Como Herbert. Sí. Así que pues te agradezco, les agradecemos a todos los que nos han acompañado en este episodio. No se pierdan, por favor, el próximo martes la publicación de otro episodio más de Historia Azul, la historia de El Salvador. Siempre con nuestro invitado estelar, Ricardo Castellón. Siempre, don Herbert, usted despide estos episodios con una frase que le deja a la gente trabajando la mente toda la semana. Bueno, la frase es de Claude Lévi-Strauss y es: el sabio no es el hombre o la mujer que proporciona las respuestas verdaderas, sino el que plantea las verdaderas preguntas. Increíble. Así es. Hey, muchísimas gracias. Gracias. Nos escuchamos la próxima semana, siempre en esta misma plataforma, Historia Azul, la historia de El Salvador. Esta fue una producción de 360podcast.sb.